Estes son 50 estudantes de quinto de primaria do Illaverde de Lugo. Teñen 10 anos e están aquí, no ULA, para aprender a importancia de facer reanimación cardiopulmonar no Día Europeo de Actuación ante a parada cardiorrespiratoria. Desde logo, non poden ter mellores instrutores, médicos e enfermeiros expertos en RCP. Los conceptos fundamentales vemos que se captan ya desde una edad muy temprana y eso es muy importante porque ya permite que el propio crío vaya aprendiendo con lo que son sus experiencias. Esta edad que deyes todo esto en la cabeza, sí. Mejor edad para aprender, por supuesto. É que a formación é fundamental para axudar a evitar as secuelas que pode deixar a ausencia de reanimación en caso de parada cardiorrespiratoria. Lo que se evita con el masaje cardíaco es la falta de oxigenación a nivel del cerebro y evita que la persona quede con secuelas derivada de ese problema. Porque aunque el problema se solucione, el infarto, si ha estado sin riego, pues el cerebro se resiente. Lo más importante que debéis de hacer es levantarle la mandíbula, ¿vale?, para abrirle la vía respiratoria y que le entre el aire, y en el centro del pecho, entre las dos tetillas, colocamos la palma de la mano izquierda, entrelazamos los dedos, nos ponemos, apoyamos brazos estirados y todo el peso de nuestro cuerpo con los brazos estirados, empezamos a lo más rápido que podáis. Y si seguís la canción de Bob Esponja, pues es perfecto, que vive una piña debajo del mar. Ayudadme que no me sé la letra. Ainda que hay distintas versiones de ritmo que se ten que seguir. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Sexa cal sexa canción, o certo é que estes nenos xa teñen clarísimos todos los pasos a seguir. Hay que saber si está despierto. Hay que ver si respira. Hay que llamar al 101. Hay que reanimarlo. Hay que hacer la posición de seguridad por si está despierto. Y ir al hospital. Os infartos son a primeira causa de morte en España e moitas delas poderíanse evitar facendo unha boa reanimación cardiopulmonar ata a chegada dos equipos sanitarios, unha reanimación axeitada a cada grupo de idade. Os bebés hai que facerlle esa reanimación distinto porque teñen a respiración máis delicada. Ainda que con rapaces xa se sabe, o que comeza dun xeito pode acabar rapidamente noutro diferente.